Ok, good afternoon. We are in the point 16, the meeting of the coordinators of the political groups. So today in the coordinators meeting, in the first point, we adopt the agenda was adopted. The second point, there was no chair's announcement. The third point, coordinators approved the proposed draft agenda for petty meeting of 22 to 23 of March of this year. In the point four, the proposal for future meetings, coordinators agreed to apply the urgency procedure to petition number 57 of this year and include it in the March agenda. Coordinators agreed to include petitions number 753 of last year, 1,433 of 2016, 193 of 2017, and 1,217 of last year in the agenda of May or June of this year. Coordinators agreed to include petition number 1,498 of 2016 in the agenda of March or May of this year. Coordinators agreed to include petitions number 1,272 of 2021 and 489 of last year in the agenda of March. Coordinators agreed to apply the urgency procedure to petition number 1,190 of last year and to include it in the agenda of March. Coordinators refused to apply the urgency procedure to petition number 1,157 of last year and to include it in the agenda of March. Coordinators agreed to include petition number 1,042 of last year in the agenda of March. Coordinators agreed to include petition number 80 of last year in the agenda of March. Requests for a specific action, and it is the fifth point. Coordinators agreed to reopen petition 510 of last year to send it to TRAN committee for opinion and close it after PETI received such opinion. In point six, petitions network, state of play and possible improvements, coordinators agreed to set a deadline to other committees for delivering their opinion or reply and to invite opinion-giving MEPs that are members of the PETI network to PETI committee meetings to participate in the discussion on petitions concerned by the opinions. Coordinators agreed with the suggestion of mainstreaming the petition relevant for the ongoing files of other committees in the scrutiny and legislative work of the other parliamentary committees through the petitions network. To this aim, coordinators agreed to start with URI and employment committees as a pilot project. Seventh point, it is pilot projects and preparatory actions. The coordinators agreed on the procedure concerning the submission of PPPAs. And coordinators agreed that PETI chair present together with BAT chair a PPA on the creation of a European capital of local trade and retail. About the point eight, request to discuss the use of the HON system for the future selection of experts of hearings. Coordinators held a discussion on the use of the HON system for the selection of experts for hearings and did not reach an agreement on this. Exchange of views on the chair draft proposals for the CCC Reflection Day on Annex 6 of the ROP. Coordinators agreed with chair's suggestions to give groups until Friday, 3rd of March at noon to send their comments on the church contributions and any additional input in view of the CC Reflection Day on Annex 6 of the Rules of Procedure. About the point 10, coordinators agreed to deal with this point by written procedure. About the point 11, coordinators were informed of the imminent release of the new PETI portal and of its new features. Coordinators took note that a new meeting of the PETI Portal Steering Committee is scheduled for March 2023 and that they will be duly informed about the outcome of the meeting. Sorry. Point 12, European Citizens Initiatives. Coordinators were informed that the European Citizens Initiative, Safe Cruelty Free Cosmetics, Commit to a Europe Without Animal Testing, submitted by the organizers on 25 January of this year, has been validated. About the 13th point, it was coordinators took note of the replies received and any other business. We have no other business. So this it was the point 16. Okay. Now. Okay. Go ahead, Ms. Auken.
Yeah, on behalf, Madam Chair, I would like to announce that the Greens, EFA, the SND and the left groups are not going to participate in this public hearing. In total rejection of the Petit Chair, you, Madame Montserrat's way of setting up this institutional event, marked once again by breaches of the rules of procedure of the European Parliament. Since 2020, we have been denouncing the manipulation of the rules of this committee, chaired by you, to blatantly serve on Spanish issues the partisan interests of Partido Popular, Vox and Ciudadanos. This situation is even more evident today with this totally biased public hearing based on three of the four experts chosen from the your group, namely EPP, all of them already known to oppose the Catalonia language immersion model, while official data prove the positive results of such a model. The fourth one was chosen from ECR. He is even a current member of Vox in the Parliament of Catalonia, and therefore he cannot be considered an expert whose bias is self-evident given his political role as MP, resulting unfit for hearing of the European Parliament. Even with the inclusion of one additional expert proposed by my group, the outcome would have led to keep beating the criteria of plurality and scientific independence pursued in the organization of hearings within the European Parliament. This is clearly unacceptable. This event is bringing the manipulation of this committee and of the rules of procedure on Spanish issues to the next level just to serve the partisan purpose of Partido Popular, Vox and Ciudadanos. Consider that all our constructive requests to ensure fairness were rejected, we do not have any other option than leaving the room and not attending. Thank you. Ja, zwei Hinweise fürs Protokoll. Das erste geht leider jetzt verloren. Nicht ganz ernst gemeint. Es gab mal einen berühmten deutschen Sozialdemokraten, der hat mal gesagt, wer rausgeht, muss er wieder mal reinkommen. Aber zum sachlichen Hintergrund, ich bedauere das außerordentlich, weil normalerweise bei der Anhörung werden die Experten im großen Gentleman Agreement benannt, aber die drei sich selbst anzeigenden Fraktionen haben es ja unterlassen, Experten zu benennen, sodass sie ja gar nicht ins Auswahlverfahren kommen könnten. Und wer sich dann an der Auswahl nicht beteiligt, der stellt sich dann selber ins Aus. Ich bedauere die Situation außerordentlich, aber gebe zu Protokoll, dass unsere Ausschussvorsitzende die Geschäftsordnung minutiös auf Punkt und Komma heute und hier beachtet hat. Also der Vorwurf geht völlig ins Leere und ist gegenstandslos, den hier Kollegin Margret Orkin geäußert hat. Der ist nicht haltbar. Thank you. So if nobody else is going to intervene in this point, I want to say as a chair that in the... Yes. Sí, señora presidenta, yo también quiero indicar el filibusterismo de lo que acabamos de ver, porque tuvieron la oportunidad de tener expertos, es así, renunciaron a utilizar esa posibilidad y al mismo tiempo que renunciaban a utilizar la posibilidad, impugnaban el resultado. Esas dos cosas son absolutamente contradictorias. Tuvieron además incluso otras posibilidades de que hubiera personas de las que ellos habían o podían indicar y no quisieron. ¿Por qué preferían hacerse las víctimas y los ofendiditos? Quiero que conste en acta. Muchísimas gracias. Para concluir este primer punto del orden del día, sí que quiero decir a todos los que están presentes hoy aquí y todos los que nos están siguiendo que en las actas de la última reunión del 25 de enero ustedes pueden encontrar en detalle toda la discusión en la organización de este hearing y ustedes van a poder leer todas las propuestas de compromiso
compromiso que yo misma como presidenta de esta comisión hice para asegurar que hubiera un equilibrio político, geopolítico y también de gender balance, de equilibrio de género, para asegurar la composición de este panel. Todo es público y, por tanto, les invito a que todos lean la acta del 25 de enero y así tendrán conocimiento de que todo se hizo por procedimiento democrático y en base a las mayorías. Por tanto, vamos a seguir en el punto 17 del orden del día de hoy de la Comisión de Peticiones, que es la audiencia pública organizada por esta comisión sobre el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, España. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta audiencia pública. Esta audiencia pública da seguimiento a varias peticiones sobre el impacto de la inmersión total en catalán en las escuelas, que pusieron de manifiesto el desamparo y la angustia de las familias a la hora de conseguir que sus hijos puedan tener su lengua materna como lengua vehicular, al menos parcialmente. En Cataluña, prácticamente el 100% de las escuelas públicas y concertadas tienen el catalán como lengua de escolarización. Muchas familias han defendido su derecho en los tribunales y hay sentencias de los más altos tribunales españoles que establecen que al menos el 25% de la enseñanza debe impartirse en castellano. El gobierno regional no las cumple. Esta discriminación atenta contra el plurilingüismo y contra la ley y las resoluciones judiciales, así como contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Espero que esta audiencia proporcione una respuesta estructurada a las diferentes peticiones recibidas hasta ahora por nuestra comisión, como han sido las peticiones que hemos ido recibiendo en esta comisión. Empezamos esta sesión, tendrá cuatro expertos. Empezamos con la primera sesión, el primer experto, que es el título de esta primera exposición, es la compatibilidad entre la normativa europea y la jurisprudencia europeas y el modelo lingüístico en Cataluña. Lo presentará la doctora Freixas. A mí me gustaría presentar y dar la bienvenida a la doctora Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, catedrática también de la Jean Monnet, es miembro titular de la Real Academia Europea de Doctores y centrará, pues, sobre todo su intervención en el título que ya he mencionado. Sí que, como tenemos interpretación y la interpretación, ¿no?, tenemos el tiempo que tenemos, sí que me gustaría decirles a todos los expertos que tienen cada uno de ellos 10 minutos. Una vez hayan terminado cada uno de los expertos, daremos palabra a los diferentes diputados que se encuentran en la sala, pero sí que me gustaría que nos ciñéramos con los tiempos para poder, ¿no?, tener todo el hearing con todos los idiomas de interpretación. Por tanto, le doy la bienvenida, señora Freixas, y tiene usted la palabra por 10 minutos. Micro, ¿está bien ahora? Sí. Muchas gracias, señora presidenta, señores parlamentarios. Mucho se ha hablado y escrito acerca de cómo la Carta Europea sobre las Lenguas Regionales o Minoritarias puede avalar las políticas públicas que se adoptan en los países en los que existe más de una lengua. En unos el plurilingüismo es oficial, en otros existe de facto sin que sea legalmente reconocido. También existen lugares en los que, existiendo varias lenguas oficiales, se intenta imponer el uso de alguna de ellas dificultando al resto. España ratificó esta Carta Europea en el año 2001, fecha en la que entró en vigor, y en el mismo texto de ratificación se señala lo siguiente, que en España se entienden por lenguas regionales o minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valencia y Navarra, y también aquellas lenguas regionales o minoritarias que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablen. Esta oficialización hay que entenderla en el contexto del artículo 3 de la Constitución, cuando éste dispone que el castellano es la lengua oficial española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Estas lenguas regionales o minoritarias gozan así de cooficialidad en España
en la comunidad autónoma que las haya oficializado, junto con el castellano o español, que es la lengua oficial en toda España. Por otra parte, contamos con jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito de la lengua, que es escasa, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no regula directamente el tema de las lenguas. Pero también tenemos normas de orientación de la Unión Europea y recientemente hay que señalar que el Tribunal de Justicia de la UE, a requerimiento de una iniciativa ciudadana europea, Minority Safe Pact, ha dictaminado que no es necesario que la Unión legisle en cuanto a la protección de las minorías nacionales y lingüísticas porque ya existe suficiente regulación al respecto. Hay que señalar que esa Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias es un texto internacional con valor de tratado que no ha sido ratificado por Portugal, Andorra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda y que, de entre las disposiciones de la Carta, el artículo 2 ofrece a los Estados que la ratifiquen que escojan un mínimo de 35 medidas de entre las que se enumeran en la parte tercera, y que lo seleccionado por cada Estado ha de comprender al menos varias medidas de cada uno de los ámbitos. Yo me voy a limitar a señalar las relativas al ámbito de la enseñanza. ¿Qué disponen en este ámbito? Las medidas a que España se compromete en relación con las lenguas regionales y minoritarias, sin perjuicio de la enseñanza de las lenguas oficiales del Estado, son las siguientes. Prever una educación preescolar, una educación primaria y secundaria, técnica y profesional garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes. En cuanto a la educación universitaria, la Carta no habla de garantizar, sino de fomentar y o autorizar la enseñanza en las lenguas regionales o minoritarias. Nótese que la Carta establece que ello debe hacerse sin perjuicio de la enseñanza de la lengua o lenguas oficiales del Estado y que, si bien se pide que ello se garantice en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria, así como en la formación profesional, para los estudios universitarios y los intercambios internacionales lo que se prevé es la promoción de las lenguas regionales o minoritarias. España presenta periódicamente los informes a que está obligada y el Comité de Expertos de la Carta formula sus valoraciones sobre ello. Y se puede apreciar en el desarrollo legislativo y jurisprudencial existente en España acerca de las lenguas regionales o minoritarias una extraordinaria sensibilidad al respecto, puesto que todos los ámbitos de compromiso cubiertos por la Carta se han cumplido con creces, incluso desde antes de que tal texto entrara en vigor. El problema ha aparecido en sentido contrario cuando en una comunidad autónoma, en Cataluña concretamente, se pretende imponer una única lengua vehicular para la enseñanza sin tener en cuenta que la Carta establece que las lenguas regionales o minoritarias deben enseñarse, promocionarse y utilizarse sin perjuicio de las lenguas oficiales del Estado. ¿Cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podemos considerar relevante sobre el uso de las lenguas? Yo señalaré únicamente dos, podríamos señalar otras sentencias, pero son de otros ámbitos que no son el de la enseñanza y en todo caso lo dejo para el diálogo si hace falta. La primera es el caso Orsus y otros contra Croacia. En este caso se trataba de la escolarización de niños gitanos en grupo separado y con un programa de enseñanza recortado en relación con el oficial, con el argumento de que no conocían suficientemente la lengua croata. El tribunal consideró que los criterios de adaptación de contenidos no eran suficientemente claros y que ello iba en detrimento de los conocimientos que hubieran tenido que adquirir los niños. También estableció que lo técnicamente indicado en estos casos hubiera sido el establecimiento de un programa de aprendizaje de la lengua que les permitiera la adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para poder seguir los programas completos en el menor tiempo posible. La sentencia condenó a Croacia por discriminación, considerando violado el artículo 14 del convenio. La segunda sentencia es el caso Catán y otros contra la República de Moldova y Rusia. Se trata de un problema de hostigamiento contra estudiantes que desean que la enseñanza se realice en su lengua nacional. El problema se enmarca en Moldavia, concretamente en la zona prorrusa de Transnistria, sobre la que de facto el gobierno moldavo, pese a ser quien tiene atribuida jurídicamente la jurisdicción sobre el lugar, no ejerce el control porque las autoridades locales son prorrusas y han formado un gobierno propio, el gobierno de la República Moldava de Transnistria, que no está reconocida por la comunidad internacional.
De hecho, es este gobierno el que ocupa las instituciones y dicta las normas para la región. Un momento, un poquito más de espacio, aun cuando los intérpretes no me lo están indicando, ¿eh? Tienen mi texto escrito los intérpretes. Ah, vale. Ah, pues debe ser por eso. Sí. Perfecto, perfecto. Pues continúe, señora Freixas. Los hechos controvertidos comenzaron con la imposición de utilización del alfabeto cirílico en vez del alfabeto latino, lo cual fue objeto de múltiples resistencias. Los estudiantes que no aceptaban la imposición eran insultados en la calle por sus contrarios, hostigados por la policía controlada por la República de Moldova y estaban sometidos a diversos tipos de vandalismo. A pesar de que el gobierno de Moldavia apoyó a los estudiantes, estos no podían resistirse a lo que su república autonómica, entre comillas, estipulaba. El tribunal consideró que, a pesar de que Rusia no tenía legalmente atribuida la jurisdicción en Transnistria, de hecho la ejercía a través de la República de Moldava, y que vulneró el derecho de los estudiantes a recibir la enseñanza en su lengua nacional, así como el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la educación conforme a sus convicciones. De esta manera quedaba vulnerado el artículo 8 del convenio relativo al respeto de la vida familiar, así como el artículo 2 del protocolo 1 sobre el derecho a la educación. De estas y otras sentencias sobre el uso de las lenguas en diversos ámbitos, resaltaré como efecto de irradiación a otros posibles casos que los Estados del Consejo de Europa tienen presente para no incurrir en violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos los siguientes criterios. El no conocer suficientemente una lengua, oficial o minoritaria, tiene consecuencias. Por lo tanto, los poderes públicos están obligados a proporcionar las habilidades lingüísticas suficientes según el contexto para evitar discriminaciones. Al mismo tiempo, también deben facilitar el ejercicio de los derechos tanto en las lenguas oficiales como en las minoritarias, teniendo en cuenta el grado de conocimiento sobre las mismas. Los poderes públicos deben también respetar la legislación vigente emanada de los órganos competentes sobre el uso de las lenguas. No es admisible la imposición forzada del uso de una lengua en la enseñanza cuando es legalmente posible impartirla en otra. Y para obtener el necesario equilibrio es esencial el respeto a la lengua materna y familiar, garantizando el derecho de los padres a que los hijos reciban la enseñanza de conformidad con sus convicciones. Las instituciones de la Unión Europea han dictado varias normas de orientación desarrollando aquello que en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se establece, en el sentido de que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. La Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe directamente la discriminación por razón de lengua e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística. Siendo claras las bases jurídicas del multilingüismo como patrimonio cultural europeo, las instituciones de la Unión han dictado normas, casi siempre de orientación, para favorecer la cooficialidad lingüística en los Estados miembros. Podemos citar la comunicación de la Comisión, una nueva estrategia marco para el multilingüismo, que es del año 2005, también una resolución sobre el multilingüismo adoptada por el Parlamento Europeo, señalando que es una ventaja para Europa y un compromiso compartido, y también la resolución del Parlamento Europeo sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea. A modo de conclusión, pues, se puede señalar que la aplicación en España de este entramado normativo debe ser coherente, racional y conforme al principio de proporcionalidad reclamado por estos distintos niveles de órdenes jurídicos, y que el respeto a las regulaciones nacionales sobre las lenguas oficiales y cooficiales es reclamado también dentro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, del mismo modo que también se establece la necesidad del respeto a las lenguas maternas, especialmente en el marco de la educación, aunque también en el de los medios de comunicación y las relaciones con las administraciones públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al segundo panel.
Será el señor Calero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y presidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña. Centrará su intervención en los impactos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano parlante en Cataluña. Tiene 10 minutos. Adelante y bienvenido. Sí, bien. Bien, muchas gracias. Lo primero que quisiera puntualizar es que actualmente no soy presidente del Consejo Superior de Evaluación. Lo fui hace ya más de 12 años. Bien, muchas gracias. Como antecedentes a mi intervención, quisiera decir que el español en las escuelas de Cataluña está solo presente como una lengua extranjera. Un informe del año 2019 de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que revisa los proyectos lingüísticos de 2.214 centros en Cataluña, públicos y privados concertados, indica que únicamente el 7,7% de los centros en primaria realizan alguna asignatura, aparte del propio español, en lengua española. Y en secundaria, este mismo porcentaje asciende al 0,2%, es decir, prácticamente inexistente. En mi presentación voy a exponer datos y conclusiones que provienen del artículo que tienen referenciado en la pantalla de Calero, yo mismo y mi compañero Choi. Está publicado recientemente en el año 2022 en la revista Educational Research and Evaluation. En este trabajo se analiza el efecto de la política de inmersión lingüística en Cataluña en términos de equidad, con el objetivo de identificar a los posibles perjudicados por esta política de inmersión. La hipótesis de partida consiste en que los alumnos con el español como lengua materna obtienen resultados inferiores a igualdad de características personales, socioculturales y económicas a los resultados que obtienen los alumnos que tienen el catalán como lengua materna. Bien, los datos y metodología de este artículo, muy brevemente, simplemente indicar que en este artículo utilizamos datos de PISA, de la OCDE, en la ola de 2015. Por tanto, PISA están referidos a los alumnos de 15 años en escuelas públicas y concertadas de Cataluña, donde PISA tiene una muestra representativa, una muestra ampliada representativa ya desde el año 2003. Lo que tienen en la pantalla, este gráfico, indica el rendimiento medio en las competencias que se evalúan en PISA 2015 de los alumnos. Esto para matemáticas a la izquierda, ciencias en el centro y lectura a la derecha. Para cada una de estas competencias, las barras que aparecen corresponden a los alumnos que tienen el catalán como lengua materna, que es la blanca, la barra blanca, los alumnos que tienen el castellano como lengua materna, que es la azul oscura, y los alumnos que tienen otra lengua como lengua materna, esencialmente inmigrantes, como es lógico, que tienen otro idioma hablado en casa, es la barra gris. Bien, una cuestión muy importante a tener en cuenta para entender qué es lo que estoy intentando transmitir es que estas barras, estos resultados, esas competencias evaluadas, son los resultados en bruto, quiere decir, pues simplemente sacando la media para cada tipo de alumno. Se ven estas diferencias, pero estas diferencias son diferencias que no son netas por lo siguiente. Los alumnos que tienen el español como lengua materna provienen de familias como media con menos recursos socioculturales, económicos, que los alumnos que tienen el catalán como lengua materna. Por tanto, estas barras no sabemos si la diferencia obedece, para decirlo muy llanamente, a que los alumnos que hablan español en casa son más pobres o a que, por efecto de la inmersión, tienen un rendimiento inferior. El objetivo del artículo es justamente identificar cuál es la parte que no proviene de la diferencia de recursos, sino específicamente de la diferencia de idioma.
Es lo que pongo aquí en la transparencia, que hay que tener presente esta diferencia de recursos socioculturales y económicos familiares que están asociados también al idioma. Para contrastar la hipótesis que he mencionado, hemos utilizado métodos basados en la función de producción educativa estándar, con la variable de interés referida a la lengua que se habla en el hogar, que es considerada una de las variables que participan en la producción educativa, y junto a ella una serie de variables de control que se refieren al propio estudiante y a su familia. Y también otro conjunto de variables referido al centro, sobre todo para capturar los efectos de los pares. Para ello utilizamos lo que se suele utilizar al analizar datos de PISA, son análisis de regresión multinivel, regresiones jerárquicas lineales con dos niveles, un nivel que es el del individuo, el del alumno, y otro nivel que es el del centro. ¿Cuáles son las dos conclusiones principales que obtenemos de los análisis que presentamos en el artículo? Bien, el primero, quizás el más importante, es justamente la confirmación de la hipótesis que presentaba al principio. Efectivamente, el alumnado que tiene el español como lengua materna alcanza un rendimiento inferior al de sus compañeros o compañeras catalanohablantes, tanto en la competencia de lectura como en la competencia de ciencias. La hipótesis no queda demostrada para la competencia de matemáticas, donde se utiliza otro tipo de lenguaje formal no tan vinculado al verbal. Bien, y esto hay que insistir en que esta diferencia de resultados es a igualdad de todas las características personales, socioculturales y económicas. Es decir, una vez limpio el efecto de la diferencia de recursos. Sería un resultado vinculado únicamente al idioma. Y en ese sentido podemos, pues para precisar un poquito más, que el alumnado que tiene español como lengua materna obtiene 10,36 puntos menos en la competencia de ciencias y 9,84 puntos menos en el caso de la competencia de lectura, cuando comparamos iguales, cuando comparamos alumnos con igualdad de recursos. Como segunda conclusión, esta caída, esta pérdida de rendimiento, es más intensa en algunos colectivos que en otros. Simplemente en algunos colectivos pues no es significativa, quiere decir que no podemos considerar que realmente exista. Pero yo, para ser breve, para no alargarme mucho, incidiría, por ejemplo, en que la pérdida es muy importante en el caso de los chicos y no de las chicas. La pérdida es muy importante en el caso de los alumnos escolarizados en centros públicos, menos en el caso de los alumnos escolarizados en centros privados. Y la pérdida también es importante, más importante, en el caso de los alumnos que no residen en la ciudad de Barcelona. Y bien, ya para ir terminando, ¿qué implicaciones o cuáles son las ideas en términos de implicaciones de política educativa que quisiera subrayar de los resultados que hemos obtenido? Bien, la primera sería que nos podemos preguntar si es realmente la inmersión lingüística un modelo de éxito. ¿Por qué desde los defensores, sobre todo institucionales, del modelo de inmersión lingüística se habla como una especie de mantra de la idea de que es un modelo de éxito? ¿Es realmente un modelo de éxito la inmersión lingüística en función o a la luz de los resultados que hemos obtenido? No se puede hablar de modelo de éxito en tanto que los resultados no son igualitarios. Hay perdedores claros de la política. No todo el mundo gana, ni mucho menos. Y el artículo consigue identificar algunos de estos perdedores. Por tanto, nuestra evidencia no permite avalar
esta identificación de la inmersión lingüística como una política de éxito. Por consiguiente, sería recomendable contar en el futuro con más investigaciones independientes, como obviamente lo ha sido la nuestra y como también independiente va a seguir siéndola en el futuro, que permita identificar hasta qué punto este modelo es de éxito y, si no es así, cómo y de cuándo y en qué lugares, sobre todo, tiene que ser reformada. Bien, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Calero. Ahora pasaríamos al tercer panelista. Le daríamos la palabra al profesor Jesús Rull Gargallo. Le quería dar la bienvenida. Y el profesor Rull Gargallo es profesor, pedagogo e inspector de educación y, por tanto, le cedo la palabra por estos 10 minutos y le doy la bienvenida. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidenta y miembros del Parlamento. Solo un momento, que me he descuidado de decir el título de su ponencia, que es el modelo lingüístico cultural catalán. Que, bueno, de hecho lo pone usted también en el screening. Bien, gracias. Lo que analizaré en mi intervención es los elementos descriptivos y conceptuales del modelo lingüístico y cultural que se ha venido desarrollando en Cataluña en los últimos 40 años. Para entender eso, primero hay que situar la cuestión, lo he puesto arriba en la presentación, cuál es el marco jurídico constitucional que rige las lenguas en España. La primera cuestión importante es que el español es la lengua oficial común del Estado. Los españoles tienen la obligación de conocer el español y el derecho a usarlo. El catalán, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es lengua oficial de Cataluña, pero por sentencias constitucionales, las lenguas cooficiales no son preferentes sobre el español. Este es el marco muy sintético, pero que es muy importante para situar la cuestión. Yo, por mi experiencia profesional de inspector más de 32 años en Cataluña, he podido ver la evolución de este proceso desde sus orígenes en los años 80 del siglo XX. ¿Qué hechos son sobresalientes en esta cuestión? En la educación catalana. La primera, que el catalán es lengua vehicular y de aprendizaje en la escuela catalana y el español actualmente es una lengua residual. ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos de habla familiar catalana en la escuela viven y aprenden en su lengua. La población catalana que habla normalmente catalán en su casa es un 36,1% de la población. Los alumnos de habla española están obligados, y repito esta palabra, obligados a vivir y aprender en catalán, que para ellos es una lengua 2. Sociológicamente, las familias de habla catalana son el 48,6% de la población catalana. Por lo tanto, aquí estamos ante una situación estructuralmente discriminatoria. Los alumnos de habla catalana aprenden en su lengua y los alumnos de habla española se les obliga a aprender en otra lengua. Sobre esto es un tema importante, clarificar un tema importante, que es que el español no es una lengua catalana, si nos podíamos preguntar. Sabemos que el español es vehículo de cultura catalana desde principios del siglo XV. Sabemos que en las producciones literarias del siglo XVI, el 27% se publicaban en latín, en catalán el 18% y en español el 55%. Si pasamos al siglo XIX, como referencia, en las memorias de Félix Torres Amat, de 670 autores en español, 400 en latín y casi 30 en catalán. 200 autores lo hacían en diversas lenguas. Por tanto, el catalán es una lengua más de Cataluña y Cataluña es un país, es una nación, si queremos, una nacionalidad, como dice la Constitución española, en definitiva una región de España que tiene dos lenguas y una sola cultura, que se puede expresar en dos lenguas.
Y así lo han expresado un montón de autores. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? ¿Por qué está sucediendo esto que estamos describiendo? Sencillamente por la hegemonía lingüístico-cultural del nacionalismo. ¿Qué nacionalismo está implantado en Cataluña? Un nacionalismo de carácter étnico-identitario que por su naturaleza es supremacista y excluyente. Porque han considerado que el catalán es un símbolo de identidad nacional. Los alumnos de habla española deben adoptar en su vida el catalán como lengua primera. Con esto lo que se está buscando es un cambio lingüístico y cultural de la población. Esto provoca en los alumnos, lo he podido comprobar en mi vida profesional, dos tipos de respuesta fundamental. La asimilación. He conocido casos de alumnos que hablaban catalán y reñían, molestaban a sus padres porque sus padres hablaban en castellano o español. Pero también hay otro tipo de respuesta social, psicolingüística, que es de rechazo. En la medida que la presión nacionalista sobre la lengua aumenta, los casos de rechazo a la imposición también van aumentando en adolescentes. Yo siempre cuento una anécdota muy breve. Por mi profesión, a veces paseo a la salida de las escuelas cuando salen los alumnos de los institutos y escuelas. Dentro de la escuela hablan en catalán. Nada más salen, cambian inmediatamente de lengua con sus padres y compañeros fuera de la institución escolar. Por lo tanto, podemos hablar de que la política nacionalista está creando una situación de apartheid del español que responde a una estrategia de construcción nacionalista. ¿Esto cómo pasa? ¿Cómo? Ahí está. Ay, me he pasado. ¿Cómo se vuelve atrás? ¿Cuál es el centro? Ahora. Me he pasado. Ahora. Vamos a ver. Normalmente los nacionalistas hablan de que allí se aplica el modelo de inmersión lingüística. Fijémonos, aquí tenemos un caso típico de que la realidad no se corresponde con el nombre. El modelo académico de inmersión lingüística es opcional, voluntario. Finlandia, Gales, Irlanda, Alto Adigio, Bruselas son ejemplos de ello. Es adaptado al perfil diferencial de los alumnos y hay que garantizar la calidad del input para que ese invento funcione. En el caso de lo que se aplica en Cataluña, es obligatorio, pero solamente para los alumnos de habla española. Discrimina a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y la calidad del input es muy relativa, y eso lo he podido comprobar profesionalmente, de que hay escuelas que tienen profesores excelentes y hay un planteamiento solvente y otras que no. ¿Qué efectos provoca esto? El profesor Calero antes ha hecho un apunte sobre la cuestión. Exclusión socioeducativa, mutila derechos, daña el éxito educativo y fomenta la repetición de curso. Miremos, esta aportación de la UNICEF del 1999, el Estado Mundial de la Infancia, insistía de que los alumnos aprenden a leer más rápido y adquieren otras habilidades académicas si aprenden en primer lugar en la lengua 1, en la lengua materna o habitual. El conocimiento inicial en lengua materna incide en el aprendizaje de la lengua 2. Es justo lo contrario de lo que se está haciendo actualmente en Cataluña de forma obligatoria. Aquí están los trabajos de bilingüismo tanto de Krasen y Long, Escarela, de Cummins y del psicolingüismo de Weber Fox y de Neville, que de alguna manera avalan todas estas tesis. Los factores de valor de la inmersión, si se hace, tiene que ver con el valor personal que el alumno o la familia le otorgue interés a ese proceso, a ese proyecto, que haya una socialización correcta, que respete la lengua primera y que introduzca la lengua segunda, que busque sinergias entre ambas lenguas y que la educación, el proceso educativo de la inmersión, se haga con mucha calidad. Como punto final,
en el marco de las competencias de la Unión Europea sobre esta materia, solo quiero poner el énfasis no en la cuestión de cómo se organiza la educación en España y el aprendizaje lingüístico, eso corresponde a los Estados, pero esta cuestión afecta a un tema fundamental, que son los derechos de los menores, de su integridad y de los derechos de las familias. Por lo tanto, lo que se pide, lo que pedimos, es el trato equitativo entre el español y el catalán como lenguas de educación en Cataluña. Es decir, superar la exclusión educativa de la lengua y cultura españolas, que es un atentado contra la historia y contra los derechos de las personas, y garantizar los derechos vulnerados de los alumnos que miles de familias vienen reclamando por la vía jurisdiccional. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y ahora pasaríamos ya al cuarto panelista, el señor Acosta Elías, que es máster en literatura hispánica y doctorado en filología por la UNED, que nos va a presentar la inmersión lingüística en Cataluña, el respeto por el bilingüismo laico y la compatibilidad con el modelo de conjunción lingüística. Tiene 10 minutos, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, público presente, señores intérpretes. En primer lugar, como se ha puesto en duda la idoneidad de mi persona como experto, quisiera recordar que soy doctor en filología, soy licenciado en geografía e historia, soy máster en literaturas hispánicas, soy profesor nivel superior de catalán. Durante 25 años he ejercido la docencia en secundaria y en bachillerato y además, por si fuera poco, soy padre de 6 hijos. Algo sé de niños, algo sé de educación y en lo que no soy experto, evidentemente, es en la mala educación y en la falta de respeto que han escenificado aquí los grupos de los socialistas, los verdes y de los otros no quiero ni hablar. Voy a hablarles del modelo de inmersión lingüística. No sé si apunto aquí, ¿cómo es? ¿Para allá? ¿Con el del medio? ¿Derecho? No puedo. Vale. Ahora. Bien, perdón. Voy a hablarles del modelo de inmersión lingüística existente en el sistema educativo catalán. Y por ese motivo yo creo que es muy conveniente, es muy pertinente hacer unas puntualizaciones, unas consideraciones de índole histórica y terminológicas. Cuando nace España en el año 507, Cataluña es parte esencial, es parte constituyente de España, del reino visigodo de Toledo. Y sabemos bien por la historia que en el año 711, con la conquista y con la invasión islámica, se desmorona España. Muchos españoles se refugiaron en espacios del norte peninsular, creando núcleos de resistencia. Y desde Asturias, el norte peninsular, hasta las zonas de la actual Cataluña, configurándose distintos reinos que tenían la esperanza de recuperar la malograda unidad española cristiana. Desde el siglo IX aparecieron, en todo lo que fue el Imperio Romano, las lenguas románicas, las derivadas del latín. En la marca hispánica, concretamente, que eran los territorios, una parte de los territorios que hoy en día configuran la Cataluña actual, el rey Carlomagno, el rey Franco, creó un dique de contención, un muro para frenar el avance del Islam hacia territorio francés. Pues bien, allí surge una lengua románica que es el nostre llatí, que posteriormente se denominó catalanés o catalá. Con la incorporación de la marca hispánica en 1137 a la corona de Aragón, se produjo un esplendor de la lengua y de la cultura catalana, escenificada o protagonizada por figuras del renombre de Bernat Metge o Mateu Adrià, por ejemplo. Y a partir de entonces nos encontramos que la evolución del catalán pues es una realidad, hasta que llegamos al siglo XV, momento en el cual Cataluña se convierte en una sociedad bilingüe, gracias a la universalización del castellano como producto, como fruto de la conquista de América y el dominio español de Europa.
Bien, vamos a proceder a repasar unos conceptos que creo que son fundamentales en cualquier sociedad que se precie, que tenga la característica de ser bilingüe, para saber de qué estamos hablando. La sociolingüística es la ciencia que se ocupa de las relaciones que se establecen en la sociedad y los diferentes fenómenos lingüísticos que se producen y cómo interactúan entre sí. El bilingüismo, por otro lado, es la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio. Además, supone el conocimiento de ambas lenguas en diversos grados por parte de los individuos que lo conforman. Diglosia es la situación sociolingüística de desequilibrio en la cual conviven dos lenguas en un mismo territorio, pero se utilizan para funciones diferentes. Una de las dos lenguas se considera superior y se utiliza en los usos formales de la lengua, en la administración pública, en la educación, en los medios de comunicación, en la literatura, en la cartelería, mientras que la otra lengua se relega a los usos inferiores de la oralidad y de la familiaridad. La lengua minoritaria es aquella lengua que tiene un número reducido de hablantes en un territorio determinado en relación con la otra lengua que se habla también. La lengua minorizada es aquella cuyo uso está restringido por motivos políticos o sociales. Aunque en una lengua puedan coincidir estas dos condiciones, de ser minoritaria y de ser minorizada, no son términos sinónimos. Los últimos dos conceptos interesantes serían la inmersión lingüística, que es un programa de enseñanza de una segunda lengua en la que alguna de las materias o todas ellas se estudian en una lengua que no es la lengua materna del alumno. Para que este programa tenga éxito, como ha dicho el profesor Ruhl, tiene que ser una inversión voluntaria y desde el momento en que la lengua materna adquiere una solvencia, esté asentada. Finalmente, la conjunción lingüística o enseñanza bilingüe es el modelo educativo en una sociedad bilingüe que se basa en el carácter vehicular, insisto, de las dos lenguas oficiales. Bien, el estado de la cuestión lo ha expresado muy bien el profesor Ruhl. En Cataluña actualmente es que vivimos en la Cataluña bilingüe, en la que el 50%, según los datos 55-48% de la población tiene el castellano, como lengua materna, es por lo tanto una sociedad bilingüe. Nos encontramos en una situación de diglosia, en un contexto de diglosia, es decir, la convivencia de dos lenguas en la que uno de los dos idiomas, el catalán concretamente, tiene un dominio o una preferencia clara como lengua institucional, como lengua de cultura, de prestigio, de uso oficial, frente al otro, el español o castellano, que es relegado a situaciones inferiores comunicativas de la oralidad y de la familia, de la familiaridad. Bien, la situación de diglosia del español en Cataluña, como lengua inferior, el español, que ha impuesto el gobierno autonómico de la Generalitat, puede comprobarse en la prohibición de rotular en castellano a los comercios bajo pena de multas, en el uso exclusivo del catalán en los documentos oficiales, en la emisión exclusivamente en catalán de la programación de la televisión y de la radio públicas en Cataluña, en la cartelería pública de las calles que solo se instalan en catalán y, vamos a llegar al fondo de lo que nos interesa ahora, en el sistema educativo basado en el monolingüismo en catalán. Así pues, en resumidas cuentas, podríamos decir que el español o castellano es una lengua minorizada en Cataluña, mientras que el catalán es una lengua minoritaria en el conjunto de España, que no minorizada en Cataluña, antes al contrario. Mención especial merece la imposición del sistema de inmersión lingüística en catalán. Es el sistema educativo, ese sistema de inmersión lingüística en catalán,
en el modelo, en el sistema educativo obligatorio y en bachillerato, puesto obligatorio no universitario, que es el objeto de esta ponencia. A pesar de que la Ley Autonómica de Educación 12/2009 establece que el modelo educativo catalán se basa en un sistema de conjunción lingüística, la realidad es que se fundamenta en un sistema de monolingüismo forzoso en catalán, ya que solo contempla el catalán como lengua vehicular, solo el catalán, reduciendo el español a una lengua más dentro del currículum, por lo tanto, curricular. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corrigió este atentado a la libertad educativa mediante la sentencia del 16 de diciembre de 2020, obligando al Gobierno autonómico de la Generalitat a adoptar medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos deben recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores en ningún caso al 25% de las enseñanzas. Bien, aunque se trate de una sentencia firme, ya sabemos todos que la Generalitat incumple constantemente la aplicación de esta sentencia. A pesar de los irrefutables beneficios de la educación bilingüe, de un sistema real de conjunción lingüística, avalados por los especialistas, aunque hay que reconocer también que no están exentos estos análisis de efectos negativos, la utilización del bilingüismo, el Gobierno autonómico de Cataluña se empecina en forzar la imposición del monolingüismo en catalán en una sociedad que tiene dos lenguas oficiales, excluyendo el español, que es la lengua materna de más de la mitad de la población catalana. Esta discriminación provoca, por lo tanto, tres graves consecuencias. La primera, como no atiende a la realidad sociolingüística catalana, que es bilingüe, no es un método adecuado de cohesión social, sino de segregación escolar y social. Como no permite que un alumno en Cataluña pueda estudiar en español, crea desigualdad entre todos los españoles. Como en la mayoría de centros educativos solo se imparte en español la asignatura de lengua española, en el ciclo de primaria los alumnos solo reciben 2 horas de formación en español. En secundaria, 3, y en bachillerato, solo 3. Por lo tanto, es imposible que adquieran un nivel de conocimiento del castellano, del español, en un registro estándar y culto. Al final del ciclo de secundaria o al final del ciclo de bachillerato. Y finalmente, otra grave consecuencia es que al imponerse el catalán desde el ciclo de infantil como única lengua vehicular, independientemente de la lengua materna de cada alumno, el progreso académico y emocional de la mayoría de niños castellano hablantes se ralentiza. El resultado es evidente. Es alarmante el resultado en Cataluña, si podemos observar el índice de abandono escolar, que es el más alto de Europa, un 16,9 en la actualidad, por 100. El precario nivel de los alumnos catalanes en las pruebas de competencias básicas, que son unas pruebas de nivel que tienen que superar todos los alumnos a final del ciclo de secundaria. Y el precario nivel de resultados en las pruebas PISA. Han descendido en esta última prueba PISA en 9,7 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, como digo, en estas últimas pruebas PISA. Finalmente, el doctor Calero ya nos ha informado acerca del peor rendimiento de los alumnos castellano hablantes en Cataluña respecto a los catalano hablantes, como corrobora su estudio, el que nos ha presentado. Y finalmente, como conclusión, yo pues me atrevería a decir que ante la imposición forzosa del monolingüismo en catalán, en Cataluña, existen dos alternativas, hay dos soluciones. La primera es que sea una realidad, que se salvaguarde,
la libertad de los padres a elegir una educación para sus hijos solo en español. Esta sería una solución. Y la otra solución es que se garantice la libertad de los padres para elegir una educación bilingüe, pero real, un bilingüismo balanceado o equilibrado para sus hijos. A continuación, simplemente por los que dudan acerca de la idoneidad o no, he podido recopilar una serie de artículos especializados sobre la materia de la inmersión lingüística y del bilingüismo, que les pongo a ustedes a su conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Acosta. Ahora pasaríamos el turno de los diputados, pero si mis compañeros diputados me permiten hacer una pequeña intervención, ya que soy la ponente del informe COVID y a las 4:00 tengo que ir a presentar a la Comisión COVID el informe y probablemente no podré tener tiempo a estar con ustedes hasta las 4:00, sí que me gustaría hacer una pequeña intervención, no tanto como presidenta, sino como eurodiputada y como ciudadana europea, española y catalana. Mi lengua materna, paterna, la de mis abuelos y mis bisabuelos, es el catalán. Quiero y deseo que mi hijo hable, lea y ame la lengua de su familia. Pero también quiero que hable, comprenda y ame el castellano, la lengua de su país. Las lenguas son herramientas de unión, son riqueza, no podemos caer en el mal uso de ellas para enfrentar. Por eso es necesario respetar las sentencias judiciales y nuestra Constitución, y trabajar por un modelo bilingüe en la que todas las lenguas se puedan enseñar en Cataluña. Y no se señale a nadie por hablar, querer o sentir en la lengua que quiera. Esta es mi intervención y muchas gracias. Y ahora doy paso a los diferentes diputados. Por el PP tiene primero la palabra señora Rosa Estarás. Gracias, presidenta. Vaya por delante que soy mallorquina, también provengo de una región bilingüe y además he tenido responsabilidades de gobierno. Como dice nuestro Estatuto de Autonomía, tenemos dos lenguas, lo mismo que en Cataluña, la lengua castellana que nos une a toda España y una propia que es el mallorquí propi de las Illes que parlam, el català propi de les Illes que parlam a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Las lenguas tienen dos grandes enemigos, quienes las prohíben y quienes las exigen. Hay un hartazgo de imposiciones. El usar la lengua como arma política, haciendo inmersiones sin tener un bilingüismo cordial, al final, utilizando la lengua como arma política, lo que hace es lo que hace más daño a la propia lengua. Es decir, que los gobiernos de Cataluña sucesivos que han hecho esta inmersión y ese desequilibrio en el bilingüismo cordial han hecho mucho daño a la lengua en todo el mundo. Porque se ha visualizado la lengua como algo de imposición cuando la lengua es algo de comunicación y algo que debería unir. No cumplir las sentencias judiciales, la del Supremo, que ya está en vigor hace tiempo, es ir contra el Estado de Derecho y es ir contra los valores europeos, es ir contra la libertad y es ir contra los derechos, que es exactamente lo que ha hecho el Gobierno, porque además el conseller de Educación de Cataluña y el propio Gobierno se vanaglorian de que las van a seguir incumpliendo y eso no es correcto. De hecho, en una carta que mi compañera Maite ha solicitado a la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová, que es la comisaria, la vicepresidenta de Valores y Transparencia, ha contestado que las sentencias judiciales se tienen que cumplir. Y se tienen que cumplir porque por esto estamos en Europa y por esto hay un Estado de Derecho. Lo mismo cuando el presidente de Cataluña fue recibido por el comisario Reinders de Justicia, ya se dijo en este encuentro que se le instó a acatar todos los fallos judiciales. Por lo tanto, es importantísimo volver a la senda del sentido común. De verdad, si se quiere la lengua propia, como yo quiero a la mía, como Dolors Montserrat quiere al catalán, como los gallegos quieren al gallego, como los vascos quieren al vasco, como los valencianos quieren al valenciano, la imposición y la exclusión no es el camino. El camino siempre es el del bilingüismo cordial, el bilingüismo no excluyente, el bilingüismo integrador, el cumplimiento de las sentencias y el
sentido común. Cuando se ideologiza la lengua, se destroza la lengua y se destroza uno de los tesoros más grandes que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora por el turno de Renew, porque no veo nadie de S&D. Por tanto, le tocaría a Renew. You decide. Maite Pagaza, pues. De Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, es una pena que no puedan escuchar este hearing aquellas personas que han abandonado la sala, porque habrían aprendido muchísimas cosas que tal vez nos habrían llevado a un buen punto de reforma de aquello que no está funcionando en el sistema educativo catalán. Precisamente en el Día de la Lengua Materna, el profesor Rafael Arenas recordaba unas palabras de 1978 de un líder secesionista de entonces catalán, del señor Trias Fargas, que decía: el bilingüismo empieza con la enseñanza en la lengua materna. Y decía él: catalana y castellana, que cada uno de los sujetos hayan decidido adoptar según la realidad. Y esto es importante, porque la gente suele confundirlo. No vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar idiomático castellano a estudiar en catalán. La lengua materna, como es lógico, debe respetarse para los unos y para los otros. Pero el bilingüismo exige además que el conocimiento del castellano y del catalán sea obligatorio después, cuando sean mayores. Bien, yo creo que aquí está el resumen de aquello a lo que tenemos que regresar. Si tenemos que pensar primero en las necesidades reales del menor, de los niños y niñas, y no en cuestiones ideológicas, tenemos que pensar qué es mejor para las condiciones educativas de los niños y niñas. Y hemos visto aquí, y voy a hacer las preguntas a los distintos ponentes, el señor Calero nos ha hablado de una manera buscada de elementos de desigualdad y de peores resultados educativos en mismas condiciones educativas. La señora Freixes nos ha hablado de las circunstancias constitucionales, por una parte, y de Estado de Derecho en general, y por tanto lo que vemos según los datos que tenemos hoy es el elemento buscado de un no cumplimiento de sentencias judiciales. Por tanto, estamos atacando a los valores fundamentales de la Unión Europea en el artículo 2 de los tratados en cuanto a la igualdad y el Estado de Derecho. Pero es que el señor Rull nos ha hablado de niños reales con necesidades reales que, sin embargo, no son tenidos en consideración. Y han hablado ustedes, varios de ustedes, de la cuestión de la crueldad hacia los niños con necesidades especiales o niños que pueden tener problemas de sordera. A todos se les obliga a estudiar solo en español, en catalán, perdón. Y en último lugar, uno de ustedes ha hablado también de la diglosia. Durante el franquismo existía diglosia, efectivamente, en Cataluña. El castellano era la lengua fundamental y el catalán era una lengua secundaria. Y yo quiero preguntarle si ahora lo que se da de forma buscada es los rasgos, la búsqueda de un modelo que sea también diglósico, pero en que se dé la vuelta a la tortilla. O sea, que en lugar de un bilingüismo equilibrado, en lugar de un multilingüismo como entendemos en Europa, lo que tengamos es una diglosia donde en los usos realmente cultos, estándares, se utilice solo y obligatoriamente el catalán y de forma residual, de forma familiar e incluso con prejuicios se utilice el español. Y a todos ustedes les preguntaría si es posible, quiero que lo han apuntado, si es posible fomentar el multilingüismo y nuestras lenguas, nuestro patrimonio como europeos y como españoles, de forma más flexible y sin los efectos negativos que ustedes han señalado. Y en último lugar, el sistema que ustedes han relatado, ¿qué pone por delante? ¿La ideología o las necesidades y la vida real de los niños? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le tocaría al Grupo Verdes, pero no hay nadie presente. Después le tocaría al Grupo ID, que tampoco no hay nadie presente. Y después ahora le tocaría a ICR, que entiendo que va a intervenir el señor Boucheret. Adelante. Sí. Muchísimas gracias a todos los intervinientes. Da gusto porque en esta intervención pues prácticamente todos somos originarios de España y además titulares de dos lenguas propias. Yo soy un catalán nacido en Barcelona, español, que soy la primera promoción de alumnos catalanes que ha sufrido la inmersión lingüística porque empecé mi escolarización
con 8 años en el año 1983, justo cuando entró en vigor la Ley de Normalización Lingüística. Yo creo que todos hemos concluido que la llamada inmersión lingüística es un eufemismo. Lo que se está produciendo en Cataluña desde hace 4 décadas, no solo en los colegios, sino en todos los ámbitos de la vida pública e incluso privada, no es una mera inmersión lingüística, signifique eso lo que signifique, sino una persecución implacable y en toda regla del idioma común de los españoles. Un intento genuino y originario de cancelación del español, una cancelación cultural de la que en Cataluña el separatismo ha sido pionero. Me parece importante subrayar esto porque es vital empezar a llamar las cosas por su nombre. En Cataluña no se está enseñando a hablar catalán en los colegios, lo cual tendría toda la lógica y el sentido del mundo, y nadie se opone a ello. Lo que las autoridades separatistas de Cataluña llevan perpetrando desde hace 40 años es un intento de borrado de cualquier rastro de españolidad en la región. Por supuesto, todo empieza por el idioma y todo empieza en los colegios. La persecución del español es total en la administración, en los medios de comunicación, en los comercios, las señales de tráfico, el deporte, el acceso a los puestos de trabajo, el acceso a los concursos públicos, el acceso a la contratación pública, a las subvenciones públicas, en las series de televisión, en el Parlamento autonómico, en todas partes. Todo ello siento decirlo, y sobre todo siento decirlo aquí, con la complicidad y a veces el apoyo directo y decidido de distintos gobiernos nacionales que han ido ocupando el poder, que cuando no han claudicado ante la persecución y marginación del español se han sumado a ella cambiando y retorciendo las leyes. Y sobre todo haciendo la vista gorda a todos los sistemáticos incumplimientos de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y confirmadas por el Supremo. Esa cobarde actitud ha hecho que hasta los propios jueces y magistrados hayan acabado desistiendo muchas veces de su obligación de impartir justicia y se hayan rendido ante la falta de apoyo de las administraciones. Esta petición, en general, este debate es extraordinariamente positivo. Nos parece maravilloso que se tenga y lo apoyaremos siempre. Pero no tendríamos que haber llegado hasta aquí, porque quiero recordar que no es el Parlamento Europeo quien tiene que garantizar que en España los niños y los padres escolaricen a sus hijos en el idioma español. No es potestad de este Parlamento, ni de la Comisión Europea, ni del Consejo, que la ley española, que la Constitución se cumpla. Son las administraciones públicas españolas, incluidas, por tanto, la catalana, quienes tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las costumbres de la nación. Es el Gobierno español el que tiene la obligación de defender a España de sus enemigos, tanto externos como internos. De otro modo, estamos ante un Gobierno ilegítimo. Mi pregunta a los 4 ponentes, si da tiempo, es ¿qué cosa es más inmediata para hacer ahora, según su criterio? ¿Qué es lo que habría que hacer de forma inmediata e imperativa para empezar a revertir esta situación de vulneración masiva de los derechos de los catalanes? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Habíamos quedado que primero haríamos un first round, contestarían los expertos, y luego un second round, que entiendo que de second round estará Peter Yar y Janatom y Pipí. Ah, y Margarita de la Pisa. Perfecto. Pues en el segundo round haríamos Peter Yar y Pipí, Janatom Renew y Margarita de la Pisa y Siar. Por tanto, exacto. O sea, tengan la libertad, o sea, levanten la mano quienes consideren que pueden contestar a las preguntas que se les han hecho. Es verdad que muchos diputados han hecho más una intervención que preguntas, pero adelante, señor Calero. Bien, muchas gracias. Para contestar así de forma inmediata, breve y lo más específica que puedo, a la última pregunta, que también es muy específica, ¿qué habría que hacer de forma inmediata? Para mí, lo que habría que hacer de forma inmediata es garantizar una evaluación de competencias, como la que se hace en las evaluaciones internacionales de competencias, de PISA, por ejemplo, una evaluación de competencias del castellano, del español, en Cataluña, que fuera comparable con la de todo el territorio español. Quiere decir, algo que no tenemos ahora, algo que no existe, evaluar a los alumnos en español de forma comparable en todas las regiones de España. Esto permitiría dar ese paso de que lo que es evaluado es aquello en lo que el sistema educativo puede centrar más atención, y quedaría claro lo que ha sucedido hasta ahora, que ha habido una voluntad de ocultar esas diferencias en las competencias de español a través de muchísimos, muchísimos sistemas que ocultan la información. Gracias. Señor Rull.
Sí, la diputada ha planteado un tema: ¿qué pasa con los alumnos con necesidades educativas especiales? Este tema es muy importante en el aprendizaje de lenguas. Yo en mi vida profesional he recibido en el despacho visitas de familias con niños con perfiles de necesidades especiales muy diversas, quejándose de que la lengua familiar no era la lengua de la escuela donde iba, y que esto generaba un agravio comparativo para sus hijos y un hándicap importante para su integración en la vida escolar. Ahora, el sistema que he expuesto, que no es de inmersión, que la inmersión lo primero es debe ser voluntaria, debe ser atendiendo los perfiles de los alumnos, etcétera, ¿no? Aquí no se aplica así, es un modelo de cambio lingüístico para que todos los alumnos hablen una lengua con exclusión de la otra. Por lo tanto, daña a todos. El profesor Calero ha evidenciado una investigación. Hay otra, él lo ha hecho a partir de los datos de PISA 2015, pero también tenemos los datos de PIRLS, que analiza la competencia lingüística y lectora de los alumnos del 2016, que son alarmantes, que revela los factores diferenciales negativos para los alumnos españoles en la escuela catalana comparado con el resto de españoles y comparado con los propios alumnos catalanes de habla catalana. Por tanto, digamos que este tema está superacreditado en la documentación. Donde he visto que es especialmente hiriente es con los alumnos con necesidades educativas especiales. Hiriente. Y con relación a la pregunta del diputado, ¿qué habría que hacer con carácter urgente? Aparte de los elementos que se han expuesto, fijémonos, si hay un sitio, una constitución que es clara con el tema lingüístico, que es la Constitución Española del 78, lengua oficial, lenguas cooficiales, la Constitución Española en el artículo 3 establece el ius linguae, el derecho lingüístico de los españoles. Pero el Parlamento español en 44 años ha sido incapaz de regular ese artículo, de desarrollarlo y crear que las condiciones del uso y el aprendizaje del español se garantice en toda España y al mismo tiempo garantizar el aprendizaje de las otras lenguas cooficiales. Por lo tanto, el tema urgente es, y habría que preguntarlo ahora cuando hay elecciones a los partidos, si van a proponer una ley del español y de las otras lenguas oficiales de España para garantizar los derechos lingüísticos, evitar la litigiosidad y, sobre todo, favorecer la educación. Sí, adelante. Sí, como queráis. Doctora Freixas, como queráis, ¿eh? O a Costa y luego que cierre Freixas. A ver, para la Unión Europea las lenguas son un patrimonio cultural de primer orden. Y por lo tanto eso es importantísimo. Dentro de este patrimonio cultural, el principio básico es el del equilibrio lingüístico. Lo hemos visto en todas las normas de orientación de la Unión Europea y también en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derivan de la interpretación que se ha hecho sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en donde se exige pues, la enseñanza, la promoción, la difusión de estas lenguas minoritarias, pero siempre sin detrimento de la lengua oficial del país. Es decir, el equilibrio es básico. Tenemos que integrar este criterio de lenguas como patrimonio cultural, como equilibrio lingüístico. Lo tenemos muy difícil, no por la regulación constitucional en sí misma, sino por el desarrollo que se ha hecho de ella. 17 comunidades autónomas en donde la competencia en educación ya no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar en cada una de ellas. Los padres tienen pánico a cambiar de lugar de trabajo porque los hijos le pierden curso. Y esto es una realidad. Otra realidad con la que yo me he encontrado muchas veces en altos tribunales de altos funcionarios es la desventaja que esta inmersión lingüística ha supuesto para los propios catalanohablantes, porque no adquieren nunca las competencias necesarias para un desarrollo lingüístico apropiado y proporcionado a los puestos a los que aspiran y, a pesar de tener muy buenos conocimientos, no son capaces de expresarlos con convicción y, por lo tanto, nunca adquieren un puesto destacado en esos concursos a los que se presentan.
Y todo esto es porque no se quiere entender que las lenguas son un medio de comunicación, que las lenguas no pueden construir identidades, sino que son un patrimonio de todos y que hay que utilizarlas de una manera razonada, de una manera equilibrada y en coherencia con toda la normativa europea y española que ya existe. Tampoco tenemos que hacer grandes innovaciones, legalmente hablando, porque regulaciones tenemos y tenemos mucha jurisprudencia. Lo que hace falta también, por otra parte, es respetar de una manera adecuada el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, garantizando la igualdad de todos los españoles. Muchísimas gracias. Pues ahora empezaríamos... Ay, perdona, señor Costa. Adelante. El micro, sí. Ahora. Sí, muchas gracias. Como respuesta a la pregunta de la diputada Pagazurtundúa, sí, evidentemente vivimos en una situación de diglosia en Cataluña. Yo ya lo he explicado, he puesto los ejemplos de las multas por rotular en castellano los comercios y también los otros ponentes han hablado del estudio de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, de los proyectos lingüísticos que demuestran que no se imparte la enseñanza en español en las aulas. Por otro lado, ¿qué ha de imperar? ¿La ideología o la cordura? Evidentemente la cordura. Pero lo que está imperando es la aplicación de la máxima de Prat de la Riba, uno de los padres del nacionalismo catalán, que desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX incidía en que era necesario cambiar la lengua de las personas para cambiar su alma y así hacer adeptos a la causa nacionalista. Esto lo decía Prat de la Riba, uno de los creadores del nacionalismo catalán inexistente hasta finales del siglo XIX. Y por otro lado, a la pregunta del diputado Buxadé, esto no es una inmersión lingüística, ya lo hemos dicho, es una aplicación, una imposición forzosa del monolingüismo en catalán y por lo tanto es un atentado a la libertad y un atentado a nuestra historia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Muy bien apuntado el doctor Calero, establecer una prueba de competencias iguales para toda España al final del ciclo de secundaria, pero también para el acceso a la universidad, que no existe. Yo he tenido la oportunidad de hacer un cotejo de la prueba de selectividad de lengua española y literatura del modelo que se hace en Madrid y comparándolo con el que se hace en Cataluña, y simplemente salta a la vista que en Cataluña no hay ni una sola pregunta de literatura española. Esos son tres puntos que otorga la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, el nivel de exigencia es menor. Y finalmente, pues sí, me atrevería a decir, pues con toda la educación del mundo y con toda también la sensatez y la tranquilidad, que lo que habría que hacer es aplicar un artículo 155 educativo a la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Jonathan, primero que Peter Yar, porque Jonathan me tiene que sustituir en la presidencia y así que intervenga, luego me sustituye y luego Peter Yar. Adelante, Jonathan, Renew Group. Yes, thank you very much. It was really very interesting discussion. I have three questions, but first I have to just to explain your background, so to say. I'm Russian speaker from Estonia, and I'm having very interesting experience right now with switching into Estonian language and all that things. So in my view, what we're discussing here, the things are not very similar, but of course there are certain similarities. First of all, this is highly political issue which has nothing to do with language. This is my own perception. You can of course argue with me. This is kind of reflection of this political issue. So we have several questions. First, what exactly do you call language immersion? I'm sorry, you know, at the moment, language immersion is what me and Peter Yar are experiencing in this room, being surrounded with Spanish-speaking people, right? This is language immersion. Is this what your children experience at school? Or there is another teacher who helps, who translates? I mean, there are different things. How many Spanish people are exactly immersed into this? I mean, how does it look like? Or this is
is there any kind of standard description of language immersion in Catalonia? My second question is about national identity. I'm sorry, you were speaking about nationalism, but if speaking about nationalism, I don't want to be personal, but you know, and I'm not personal. If you say, oh, there were so many books in Spanish and so few in Catalan, and you know, I would say, why to compare languages as big or small, as strong or weak? Why to compare amount of literature? I mean, this is, in my view, in this discussion, this is irrelevant, for we're speaking about people who are living and speaking now, today, and they have nothing to do with, I don't know, coronation of Aragon or 507 or whatever. So I understand that in Estonia, why in the beginning I said that I'm from Estonia, Estonian national identity is based on the language, due to the fact that Estonians got their own state only 105 years ago. So basically, if you speak Estonian, if you speak good Estonian without accent, whatever, you are considered to be Estonian. This is the fundament of our national identity. How about Catalonia? Maybe this is the key, I just don't know. And my last question is, and I didn't hear the answer yet, what do you want? I mean, what is the goal you are trying to achieve? How, in your view, this model of education in Catalonia has to work? I mean, how many pupils study in this language and that, and so on and so forth? I didn't hear that, so please, can you maybe tell us? Thank you. Antes de darle la palabra a los expertos, le doy la palabra a Peter Yar, después a Margarita de la Pisa, y luego los expertos van a contestar. Pero I'm asking to Yanaton, please, to chair the PETI committee because I have to go to COVID committee to present my report in the other commission. I'm so sorry. Yeah? Peter, go ahead. Okay. Dann vielen Dank an die beiden Vorsitzenden und auch als Nicht-Spanier. Wahrscheinlich sind es zwei oder drei Fragen und zwei Bemerkungen. Das erste möchte ich nochmal, vielleicht hat meine Kollegin Esther Asfera gut die entscheidende Bemerkung gemacht. Man sollte auch hier den gesunden Menschenverstand ganz einfach anwenden. Und für mich ist das ja auch Vergeudung von Talenten, was wir hier machen. Stichwort Zweisprachigkeit. Und wenn man einfach feststellt, dass hier Kinder mit spanischer Muttersprache schlechter abschneiden, heißt das ja nicht, dass sie also im Bildungssystem weniger Punkte bekommen und schlechter abschneiden, heißt das ja nicht, dass die schlechter sind. Die bekommen bloß wahrscheinlich durch eine andere Sprache, die sie sprechen müssen, können die ihr Leistungspotenzial gar nicht entfalten. Für mich ist das eine Vergeudung von Talenten. Nun ist schon erwähnt worden, das ist die erste Frage, dass Sie selber der Meinung sind, verschiedene Gesetze sind hier verletzt worden. Vielleicht wäre es fürs Protokoll ganz wichtig, wenn Sie uns das nochmal auflisten, können Sie uns auch schriftlich nachliefern, welche wichtigen gesetzlichen Grundlagen werden hier eigentlich verletzt. Und dazu meine Frage auch, gibt es da schon ich sag mal, persönliche Klagen von Betroffenen, also, weil es ist schon erwähnt worden, in anderen Ländern gab es schon Klagen. Gibt es da auch in Spanien oder in Katalanien, gibt es da Klagen, wo Menschen, Betroffene, direkt dagegen geklagt haben? Wie ist das ausgegangen? Und was mich noch interessiert, eine Frage an Sie, womöglich eine persönliche Einschätzung in der Antwort, aber trotzdem, was meinen Sie, wieso ist eigentlich die Kommission hier so zurückhaltend? Weil hier werden ja auch aus meiner Sicht Persönlichkeitsrechte, Human Rights of Carter, wie man so schön sagen, werden ja hier verletzt. Und warum ist ja die Kommission eigentlich so zurückhaltend mit der Situation vor Ort? Und die letzte Bemerkung, die geht in Richtung meiner Vorrednerin. Gerade das Ganze hin und her, hoch und runter und die ganzen geschichtlichen Hintergründe. Man könnte ja sagen, wir haben ja gerade die Europäische Union gegründet, damit solche alten geschichtlichen Dinge, wo lief da mal welche Grenze und wer hat da mit wen mal gestritten und wer hat da mal offene Rechnung offen in diesem Europa, das soll ja gerade keine Rolle mehr spielen in der Europäischen Union. Das ist ja gerade das ist ja das eigentliche Denken. Warum gibt es die eigentlich, die Europäische Union? Und das tut mir am meisten weh, wenn ich das dann höre, wie dann umgegangen wird miteinander. Es ist nicht der Spirit der Europäischen Union, den wir uns wünschen. Ja, vielen Dank.
Thank you, Peter. And the next speaker is Mrs. Lapisa, please. Muchas gracias, presidente. Gracias a los invitados por haber contextualizado muy bien la situación. La imposición del catalán como lengua única en la educación catalana ha fracturado la sociedad. Y, desgraciadamente, esto no es nuevo. El Parlamento Europeo debe saber que este sistema, llamado, a modo de eufemismo, inversión, se ejerce en Cataluña desde hace muchas décadas. Sabemos que la discriminación y la marginación de los alumnos que no tienen el catalán como lengua materna, que recuerdo, son la mayoría, no es fruto de la casualidad, sino de un plan deliberado de las autoridades regionales catalanas. Esta imposición ha generado no solo una discriminación palpable impropia de un régimen democrático, también está teniendo otros muchos efectos negativos sobre todos los estudiantes, incluso aquellos que tienen el catalán como lengua materna. Para empezar, genera un déficit de conocimiento y competencia en el uso del idioma español, el cuarto más hablado del mundo, lo cual limita enormemente el acceso a oportunidades educativas y laborales fuera de Cataluña. Quiero recordar que países como Francia, Suecia, Noruega o Estados Unidos, el español es la segunda lengua extranjera más estudiada por sus alumnos. Por eso es completamente insólito que en estos países haya incluso más promoción y facilidades para aprender la lengua española que en la propia Cataluña, que es parte de España. También es importante señalar que este modelo lingüístico está llevando a cabo un supremacismo cultural, donde se está fomentando la idea perversa de que la lengua catalana es superior a la española, lo que está llevando a una actitud cada vez más intolerable hacia aquel que habla el español. Recordemos que cuando hablamos del entorno escolar, hablamos de niños. Son agresiones contra niños que no pueden entender el problema. Yo les pregunto a mis ponentes, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas o sociales para estos alumnos? La imposición del catalán como lengua única en la educación catalana no solo es ilegal e inconstitucional, como han expresado sucesivamente los altos tribunales de España, también es un atentado contra el derecho básico a la libertad de enseñanza, a la unidad de la nación y a la lealtad entre sus regiones. Y también, por supuesto, contra el más elemental sentido común y convivencia social. Muchas gracias. Thank you very much. And now the floor goes to our experts. I don't know in which order are you going to. Yes, please, Mr. Canela. Muchas gracias. Yo quisiera contestar justamente a dos preguntas, dos cuestiones de la diputada Tom, que ahora preside la comisión. Bien, lo primero, una descripción breve, aunque yo creo que precisa, de lo que es la inmersión, porque pregunta qué es la inmersión, en qué se traduce. Pues para ser muy breve, la inmersión en Cataluña consiste en que el alumno es dejado en un contexto en donde solo se habla catalán en la escuela, el único español que hay es el que marginalmente puede hablarse entre los niños y niñas en el patio, por ejemplo, en los patios de las escuelas, y aún así ese poco español se intenta eliminar a través de personas que controlan qué es lo que hablan los niños en el patio. Dicho esto, es una situación pues muy densa para el alumno que no tiene el catalán como lengua materna. Está rodeado sin ayudas, porque usted ha preguntado si había algún tipo de ayuda. No hay ningún tipo de ayuda. Está el niño, la niña, solo, sola, en un contexto únicamente de catalán. La institución, todo, la institución habla únicamente catalán. La relación con los padres, incluso a través de cartas, incluso a través de entrevistas, es en catalán. A los niños y niñas se les empuja, se les orienta a hablar en catalán en todos los entornos, incluso los no escolares. A los padres y madres se les aconseja hablar en catalán con los niños para ayudarles a progresar en la escuela. Ese es el entorno de la inmersión.
Y una segunda pregunta que, si me permite, también voy a intentar contestar a la diputada Tom, es que dice usted, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Muy brevemente, el objetivo no es un objetivo escolar. El objetivo, efectivamente, como también usted ha apuntado, es un objetivo político y, muy brevemente, es la creación a través del idioma de una nación y a través de la creación de una nación, la creación de un Estado. I'm very sorry. I did not ask that. I asked what is your goal. How do you see this ideal educational system in Catalonia? En contraposición a lo que he descrito, cualquier cambio sería bueno, lógicamente. Pero, en todo caso, mi posición, lo que yo consideraría que debería ser, sería un bilingüismo, una presencia del español como lengua de cultura en las escuelas, una presencia más paritaria de español y catalán, una presencia más equilibrada en la que se le diera al español un papel, un rol como lengua de cultura y como lengua formal de relación entre las personas y de las personas con instituciones. Bien, imaginemos, usted preguntaba, ¿qué es eso de la inmersión? Es decir, no lo de inmersión, yo creo que lo he explicado, la inmersión es un modelo muy interesante para aprender una segunda lengua con carácter de suficiencia y de forma intensiva, pero es cuando uno lo quiere voluntariamente. Imagínese que en Estonia usted tiene un niño de 3 años, lo lleva a la escuela y en su casa usted habla estonio. Y llega a la escuela y solo se habla ruso. Si usted le manda algún escrito, solo es en ruso. Si usted protesta, le contestan en ruso. Eso está pasando en Cataluña. Por lo tanto, los derechos de los niños castellanohablantes son pisoteados. Eso es un hecho. Yo lo he comprobado profesionalmente 40 años. Y yo hablo catalán todos los días. Hay otra cosa importante. Usted ha cuestionado por qué el tema ha contrapuesto la situación catalana con la cuestión que usted vive entre Estonia, Rusia, etc. No es lo mismo. Cataluña forma parte desde el principio de la historia de España. Eso hay que entenderlo. Por eso yo me he dedicado un poco a explicar y ver qué producciones literarias hay en Cataluña a lo largo del tiempo. ¿Qué producciones había en Estonia en el siglo XV o XVI? ¿En qué lengua? Pues bien, en Cataluña, en el siglo XVI, XVII, las lenguas, hay dos lenguas siempre. Por lo tanto, hemos de entender que es una región que tiene dos lenguas y una sola cultura, que es una cultura hispano-catalana. Eso es lo que los nacionalistas no aceptan, porque lo que quieren es excluir el español para que solamente sea cultura catalana frente a la española. Fíjese, una frase que usted ha dicho es muy interesante. Asocian nacionalismo estonio con lengua estonia. Esto es nacionalismo étnico-identitario. En Europa, la Europa occidental, se ha desarrollado con un nacionalismo político basado en la Constitución, los derechos ciudadanos y que las personas sean capaces de adscribirse a la vida política a través del pluralismo. La lengua es una herramienta de comunicación entre personas. En Cataluña yo todos los días hablo en catalán y el castellano y no pasa nada. Dependiendo de contextos, de personas, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo el nacionalismo étnico-identitario catalán es excluir una tradición de muchos siglos. Yo espero que la Unión Europea, cuando haga la visita a Cataluña, pueda contrastar todas estas informaciones que estamos viendo. Gracias por su atención. Just a second, Jonas. I was not actually comparing Estonia with Catalonia, absolutely not. I just tried to explain why I'm asking so strange questions. But I have to say, I mean, you are all linguists. You know very well that, you know, famous American linguist Noam Chomsky believes that
language is not the mean of communication. Language is a way of thinking, right? And the best and the most clear mean of communication is Morse code. So this is about way of thinking, not about speaking, you know. Two intelligent people can find common language, whatever language, I don't know, Chinese. This is not about communication, this is about way of thinking. But please. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, yo soy una persona mayor. Llevo muchos años en el mundo laboral y en el mundo de la educación. En la época del franquismo fui perseguida por defender el bilingüismo, porque en aquellos momentos únicamente el español podía ser lengua que pudiera ser utilizada en el ámbito público y el catalán estaba más relegado al ámbito privado. Había algunos ámbitos públicos donde también se podía usar, pero eran minoritarios. Para mí es una cosa absolutamente perpleja que en democracia alguien esté perseguido por defender el bilingüismo. Es algo absolutamente increíble. Eso no es propio de las democracias, sobre todo cuando la democracia tiene establecido un régimen de cooficialidad de las lenguas. Si es un régimen de cooficialidad, es que han de estar en igualdad de condiciones. Y es evidente, por lo que han explicado mis colegas, que la igualdad de condiciones brilla por su ausencia. En ese contexto, durante la transición, me tuve que encargar, en desarrollo de los pactos de la Moncloa, ver cómo en Cataluña se modificaban las estructuras de la educación. Y, oh sorpresa, partíamos de un hecho en el cual las organizaciones sociales y políticas democráticas en aquellos momentos, Rosa Sensat, dirigida por Marta Mata, incluso la un poco más nacionalista que dirigía María Rubies, ambas coincidían en que en la educación se tenía que empezar a enseñar a los niños en su lengua materna y progresivamente introducir la segunda lengua, es decir, si era el castellano, el catalán, si era el catalán, el castellano, de tal manera que al acabar la educación obligatoria, el dominio de ambas lenguas fuera igual en todos los estudiantes. Y así empezamos en el año 77 y así empezamos con la entrada en vigor de la Constitución. Pero ahí tuvimos otra sorpresa, y es que en el año 82-83 aparece un nuevo concepto, ese de la mal llamada inmersión lingüística, que rompe con aquello que habíamos ido trabajando desde los movimientos de profesores, que era la igualdad de las dos lenguas y la igualdad de los derechos de todos los niños, y que no había dado ningún solo problema. Primero, eso fue un experimento en una zona de Cataluña, en la zona de Santa Coloma de Gramenet. Pero después de allí se extendió a todo el resto. ¿Por qué? Pues porque había detrás un ideal del nacionalismo, legítimo desde su punto de vista, pero que de alguna manera interrumpía ese proceso que con naturalidad podía haberse llevado a cabo y que hubiera sido lo deseable. Es decir, que todas las personas pudieran tener un dominio de los dos idiomas, porque es que además eso está demostrado que favorece para la adquisición de otras habilidades lingüísticas en otras lenguas. Claro, si ahora en estos momentos, en donde, teniendo en cuenta la composición social de la población de Cataluña, en donde los que somos oriundos de ahí, bueno, yo soy catalana desde el siglo XV, mi padre hizo para atrás toda la evaluación, y lo soy por parte de padre y por parte de madre, y mi lengua materna es el catalán, pero a mí en mi casa nunca me enseñaron a odiar una lengua, nunca me impidieron, todo lo contrario, lo que procuraron fue facilitarme el desarrollo primero del catalán y del castellano y luego de las otras lenguas en las que me pudiera desarrollar. Bueno, ese es el contexto. Si usted va y busca qué hacen los grandes líderes nacionalistas con sus hijos, verá que no los llevan a esa escuela catalana de inmersión obligatoria, sino que los llevan a los colegios en los cuales les pueden dar aquello que mis padres me quisieron dar a mí y que yo también he querido dar a mis hijos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos
tener igualdad de derechos para todo, porque los derechos son de las personas, no son de las lenguas ni de los territorios. Y entonces, que cada persona pueda estudiar, desarrollarse, trabajar en la lengua de su elección, en igualdad de condiciones con todo el resto de las personas. Eso es lo que queremos. Thank you. It was very clear now. Yes, please. Muchas gracias, presidenta. En respuesta a alguna de las afirmaciones que ha realizado la presidenta Tom, me ha parecido entender que nos preguntaba, nos interpelaba qué es lo que qué pretendíamos, qué queríamos alcanzar. No sé, ya me corregirá si me equivoco. Bueno, pues lo que queremos alcanzar es que el dolor que sufren los niños emocionalmente hablando por su segregación cuando quieren hablar español o castellano y no pueden hacerlo, no lo podemos consentir. Ese dolor no lo podemos consentir, nos interpela y queremos poner fin precisamente a esta vulneración de derechos tan básica, que es lo que sucede en el sistema educativo catalán, llamado de inmersión lingüística, que se puede decir de otra manera, como lo he explicado yo en mi intervención, un sistema de imposición forzosa de un monolingüismo en catalán, en donde solamente es vehicular el catalán. También ha puntualizado usted acerca de las palabras del profesor Rull, por qué comparamos una lengua con la otra. No, esto nosotros no lo hacemos, ya se lo acaba de explicar. Quien hace esto es quien aplica ese contexto de diglosia en Cataluña en detrimento de la lengua española o castellana, como lo he explicado. En relación a la intervención del señor Jarre, usted ha preguntado acerca de las leyes que se conculcan. Aquí hay expertos más autorizados en esta materia de jurisprudencia que le podría dar más detalles. Yo simplemente pues, cito el artículo 27.3 de la Constitución española, que dice que todo ciudadano, todo padre tiene el derecho a que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones. También podría citarle el artículo 3 de la Constitución española, que se refiere precisamente al derecho de todos los españoles a conocer y estudiar y conocer su lengua, el español. Y finalmente, pues la que ya hemos comentado, la sentencia del 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exige que se aplique en la enseñanza del sistema educativo catalán un 25% de enseñanzas como mínimo en castellano. En cualquier caso, ¿por qué se inhibe la comisión? Ha dicho usted también. Mejor no decirlo, pero en cualquier caso, si esto sirve, si nuestra presencia ya que sirve para que este agravio descomunal de ese proceso totalitario que vivimos en Cataluña llegue a su fin, bienvenida sea nuestra presencia, su intervención y la acción de la comisión. En relación con las palabras de la señora de la PISA, es una realidad. Hay muchos estudios, algunos de los que yo he mencionado en el apéndice bibliográfico, que se refieren precisamente a la discriminación emocional que sufren los niños que son castellanohablantes y que sufren esa persecución en el modelo lingüístico de monolingüismo en catalán impuesto en la escuela catalana. Muchas gracias. So, thank you very much, everybody. Once again, I didn't attack any of you. I just tried to explain my position. Yes, and thank you very much for taking part and for very interesting, really very interesting discussion. And I'm sorry that you had to witness our small conflict here, but I'm pretty sure that everybody who left the room or following it via internet, and we are going to fact-finding mission to Catalonia somewhere in upcoming months, so your contribution was very, very needed. Thank you. Thank you for joining us.
Colleagues, as we are a bit of running out of time, so we have to move on with petitions. So please, those who are leaving the room, do it please quickly and in silence if possible.